Perdón. Javier. ¿Pasa algo? Javier, ¿quién es en realidad Mónica? Mónica y yo somos amantes, tengo un hijo con ella. Adiós, mamá. Señora. Ojalá que Dios te perdone. Más bien que Dios te perdone por todo el daño que nos has hecho a mí y a Javier. Gracias. Seguro mi hermana se casa de mi abuelita. Seguro. Oye, mamá, ¿qué? No voy a hacer tu cosa. Papá. Hermanita, hija. Yo amo a mi hijo como a nada en el mundo, Alejandro. Yo amo a Javierito. Mi hijo cree que su madre y yo estamos casados. Trato de verlo lo más posible. Le miento, diciéndole que viajo mucho, que por eso no puedo dormir en el departamento. Bueno, Javier, perdóname que te lo pregunte, pero ¿has seguido teniendo relaciones con Mónica? Sí, eventualmente. ¿Por qué? ¿Sientes algo por Mónica? Mónica es una mujer con la que yo me identifico. Ella y yo compartimos muchas cosas. Mónica es el reverso de la moneda de Yolanda. Además de ser más joven que ella, es informada, es culta y muy capaz profesionalmente. ¿Sabes qué es lo peor de esta situación, Ana? Que las dos mujeres son verdaderamente extraordinarias. Las dos son muy valiosas, cada una a su modo. Y yo... yo las amo a las dos. Sí, Lucio. Ajá. ¿Es para ti? ¿Yolanda? ¿Qué pasó, mi vida? Javier, discúlpame que te moleste en tu cita con Alejandro, pero me urge hablar contigo. Es muy urgente. Jessica se fue de la casa, papá. ¿Pero por qué? ¿Cuándo se fue? ¿A dónde se fue? ¿Con quién se fue? Se fue con tu mamá. ¿Pero por qué? Ven a la casa, Javier, por favor. Han pasado muchas cosas. Tu mamá estuvo aquí, me vino a insultar. ¿Y qué crees? Estuve a punto de darle una cachetada. ¿Pero cómo pasó eso? ¿Por qué llegaron a esos extremos? Ya vete, Javier. Es que necesitamos hablar. Voy para allá. Voy a mi casa, tengo un problema. ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudar en algo? No, ahorita no, luego te lo cuento. Nos vemos mañana. ¿Sí? Mañana podríamos afinar algunos detalles que dejaron pendientes. Gracias. Gracias por todo. Me dio gusto volver a verte. Igual a mí. Nos vemos mañana. Cuídate mucho. Lucy, ¿cómo?
¿sí? ¿Amas a tu esposo? Muy claro. Ay, Pablo, por supuesto que no. ¿Qué crees que estoy haciendo aquí o qué? ¿Por qué te pusiste nervioso en Acapulco con tu vecino? Pues porque Jorge es íntimo amigo de Alejandro. Fíjate que le diga que nos vimos y que tú y yo estábamos juntos. No. ¿Tienes miedo de que te pida el divorcio? Sí, por supuesto. Yo no le quiero divorciar a Alejandro. ¿Por qué? ¿Verdad? Por supuesto. Porque gracias a Alejandro tengo un muy buen nivel de vida. Porque es un hombre muy generoso y... y me da todo lo que yo quiero, por eso. O sea que... Sí, sí, Pablo, sí. Y para que lo sepas de una vez, ni me interesa la fundación solo para ayudar, ni nada que se le parezca ni nada por el estilo. Pablo, amo mi material. Lo único que me preocupa en esta vida es mantenerme joven, esbelta, bella, perfecta. Y mi única misión en esta vida es disfrutarla al máximo. Nada más, esa soy yo, Pablo. Diana Elizarra. ¿Qué buscas más, sí? ¡Ay, mi celular! ¡Apágalo! ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Bueno. Hola, mi amor. Mi amor, ¿cómo estás? Feliz porque acabo de estar con mi amigo Javier Duarte. Ay, mi amor, qué bueno. ¿Dónde estás? En casa de Cookie Juventud. Me invito un cafecito. Salúdamela mucho, ¿eh? Ay, claro, de tu parte yo le digo. ¿A qué hora llegas a la casa? Ay, al ratito, no tardo. Bueno, nos vemos allá, mi amor, ¿sí? Así te platico lo que platiqué con Javier. Te amo. También te amo. Mándame un beso, ¿sí? ¿No? ¿Por qué uno? Mejor que uno, ¿sí? No cabe duda que eres una buena. Ay, pero por supuesto que sí. Gracias a eso tengo todo lo que siempre he querido, siempre. No te aburres. Ay, por supuesto que me aburro. Alejandro es lo más serio que he conocido en mi vida. ¿Eres mejor en la cama que yo? ¿Quieres que te diga que eres mejor que él? Te vas a quedar con la duda. Cada instante que pasa me gustas más, Diana. No. Todos hemos tenido decepciones amorosas y no por eso nos queremos suicidar. Yo sufrí mucho con la muerte de tu padre, hija. Pero pues, ni modo, la vida sigue. Además, hace rato me dijiste que te estás enamorando del chavo ese de la capital, el tal César. Sí. Sí, el joven César. Buenas noches, señora, ¿cómo está? Antes de que otra cosa suceda, déjeme decirle que no voy a dejar que mi hija se vaya a México con usted a la capital.